La semana pasada, la consultora New Retail Experience nos ilustró sobre los cuatro primeros puntos que permiten concretar una venta. Hoy, Berenice Narváez, su gerente, nos detalla los tres puntos que quedaron pendientes. Una vez que está ahí, lo primero es establecer un contacto. Tenemos 30 segundos para causar una buena impresión. Establecer un contacto, ya sea visual y sonreír. O sea, un buenos días, sonreír, hacer que el cliente se sienta en su casa o bien acogido, va a ser, digamos, la característica que va a guiar todo el proceso de venta. Proponer productos o servicios que puedan responder a las necesidades del cliente, crear una relación con el cliente y eliminar de nuestro léxico la palabra no. Y este es el tip siguiente, proponer. Cuando nosotros vamos hacia el cliente y nos pide algo, pensemos a lo que este artículo puede generar alrededor, porque podemos proponerle productos adicionales que aumenten el nivel de satisfacción o de utilización del primer producto. Nos va a permitir crear una relación con el cliente. Y esta es la manera para construir el éxito de un punto de venta a medio y largo plazo. Quitemos la palabra no de nuestro léxico. Si no tenemos algo, si no podemos ofrecer esa cosa específica, preguntemos para saber qué alternativa podemos ofrecer al cliente. Existe siempre una alternativa. Esto es más o menos el resumen de las pequeñas cosas que podemos tomar en cuenta para crear una relación al cliente. La suma de todos estos elementos van a ser la base para que el cliente sea fiel y vea en nosotros no un despachador de producto, pero un consejero, una persona que guíe, una persona en la que se puede confiar. Para más detalles sobre estos tips, ingrese a www.berenicenarvaez.com, escriba al correo berenice.narvaez@yahoo.com o llame a los teléfonos 2251-177 y 098-1889-473.